El municipio de La Libertad Chontales celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Luz, una tradición de 158 años. Que han venido a compartir esta alegría del Señor a través de Nuestra Señora, la Reina de la Luz, la Virgen de la Luz. Y esperando en Dios y en la Virgen que todo esto nos traiga muchas bendiciones, paz, amor y sobre todo pues entre todas las familias que venimos a esto con mucha devoción, deseándole pues éxito en este día y en sus labores también. Con gran alegría y al ritmo de filarmónicos, los devotos bailan para acompañar la procesión con la imagen de la Virgen. Otros lo hacen vendados para pagar favores recibidos por la milagrosa doncella. Nos sale del corazón como una madre que es patrona de nuestro pueblo, La Libertad, que lo amamos y lo queremos. ¡Viva Nuestra Señora de la Luz! Nos hizo el gran milagro, es bien milagrosa. ¡Que viva la Virgen de la Luz! ¡Que viva el Canal 4! Una de las particularidades que resalta en esta tradición es el tope bailable, en donde los enmascarados también acompañan a la imagen de la Virgen desde la entrada de La Libertad hasta la iglesia en donde se celebra la solemne misa. Yo vivo fuera de aquí de Nicaragua, vivo en el extranjero, pero tenía 13 años de no venir a las fiestas de aquí de La Libertad y hoy, bailándole a nuestra Madre Santísima, que ha hecho muchos milagros, incluso a mí me hizo un milagro. Yo padecía de asma y ella me curó. Pues agradeciéndole a la Virgen Santísima por un favor recibido. Y yo creo que La Libertad pues tiene ya mucho tiempo de estar en esta tradición, es una de las tradiciones más lindas a nivel de Chontales. Ve y felicidades al pueblo liberteño por esa tradición tan hermosa que tiene. Con energía y alegría es como se celebran estas fiestas patronales del 10 al 13 de mayo, con un sinnúmero de actividades tradicionales y religiosas, sin faltar las corridas de toros. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticias les informó Yudelis López.